Ez hasiko gara. Bueno, mila esker, ona etortzagatik. Gaur, bueno, hasten gara hemen katakraken, baino ja hasi ginen atzo geltokin eta igandean piparrikako jendearekin eta gaur hitz egingo dugu elikadura burujabetzareko erronkak, ¿es? Vamos a hablar de hoy de los retos de la economía, de la soberanía alimentaria en Navarra. Empezamos ya con estas jornadas el domingo en Piparrica y ayer en Geltoki. Nos queda también otra vez mañana que hablaremos de las implicaciones que tiene también la soberanía alimentaria y las luchas por la defensa del territorio, y terminaremos el viernes una vez más en Geltoki acompañando a la gente de los mercados transparentes, que son unos mercados que se hacen allí los terceros viernes de mes. Y que, bueno, será una visita guiada en euskera con Aritz Gamboa, que podremos, bueno, pues conocer más de cerca el planteamiento que se hace desde Bizilur, que plantean estos mercados. Y también terminaremos, bueno, con un encuentro con la plataforma Navarra contra las macrogranjas, poniendo un poco al día sobre la situación actualizada, aprovechando que hace más o menos un año que nos citaron a los juzgados por un informe que sacamos de forma conjunta a bastantes colectivos, entre ellos también algunas de las responsables del manifiesto por la soberanía alimentaria en Navarra, que ahí tenéis ahí unos cuantos ejemplares que todavía se siguen recogiendo firmas. Y bueno, desde la economía solidaria, que es lo que RAS Navarra, que somos las que organizamos un poco estas jornadas, es bueno, una de las patas fundamentales que entendemos que tienen muchas implicaciones en los modelos de consumo y en los modelos de producción y de distribución, y de eso precisamente se va a hablar hoy aquí en esta mesa. Tenemos a Esther Montero de la Asociación Arrea, que fue una de las patas fundamentales de la radiografía sobre la soberanía alimentaria en Navarra y del manifiesto, junto con Mundubat, IPES y Mugari Gabe Nafarroa. Y bueno, yo creo que tenemos una moderadora de mesa de excepción. Y bueno, ella misma presentará aquí a las otras tres personas que tenemos, que como veréis vienen del mundo de la producción, de la distribución y también del consumo, ¿no? Entendemos que estas tres patas son fundamentales para construir una economía diferente, y una economía diferente tiene que estar basada en lo local, en lo ecológico y de alguna manera en otra manera de entender lo que es la economía, que no ponga el beneficio como único valor, sino como un valor añadido a otras muchas cuestiones que tienen que ver con la equidad, la dignidad en el trabajo, la sostenibilidad ecológica, la cooperación y una distribución justa de la riqueza. Entonces, de todo ello nos van a hablar hoy aquí estas cuatro personas, y yo ya no tengo mucho más que decir, así que Esther, tú tienes ahí tu propio micro, me parece. Así que, mila esker zuei ere etortzagatik. Pues, arratsaldeon, eskerrik asko, June, por la invitación y la presentación. Y bueno, pues buenas tardes a todas y a todas. Muchas gracias por venir. Y como, bueno, pues ha comentado June, la idea un poco de la mesa de esta tarde es, bueno, pues poder hacer una reflexión, un debate colectivo sobre las necesidades, ¿no?, y los retos a los que nos enfrentamos actualmente en Navarra, aquí y ahora, ¿no?, pues en este contexto, ¿no?, que estamos viviendo de, bueno, pues crisis global multisistémica, ¿no?, una crisis que vivimos pues a nivel climático,
climática, como estamos padeciendo cada vez más a nivel ambiental, a nivel social, a nivel económico, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues gran parte, digamos, del punto al que hemos llegado, pues el sistema agroalimentario ha sido uno de los sistemas, de los elementos que más ha contribuido, ¿no? O que ha contribuido sustancialmente, ¿no? Entonces, en este sentido, para hablar de estos retos, ¿no? De cómo nos podemos alimentar de una forma sana, culturalmente adecuada, de forma sostenible, ¿no? Una agricultura y una alimentación pues que mantengan el tiempo, ¿no? Los recursos naturales que la hacen posible, ¿no? Y que por supuesto sea una agricultura y una alimentación justa, ¿no? Accesible para todas las personas, agroecológica o producida con métodos agroecológicos y cercanos. Y también uno de los elementos centrales, ¿no? Que marca la soberanía alimentaria, ¿no? Que es el derecho a decidir nuestro propio sistema alimentario y productivo, ¿no? Cosa que actualmente pues está bastante en cuestión. Y es que cuando hablamos de soberanía alimentaria, no solo estamos hablando de modelo agrario, de sistema agrario, que por supuesto que también, ¿no? Y el sector agrario es uno de los principales protagonistas de la soberanía alimentaria, por descontado, pero hablamos de mucho más, ¿no? Hablamos de alimentación y cuando hablamos de alimentación esto nos interpela a todas las personas, ¿no? Entonces, por eso entendemos que el debate por el modelo alimentario, por la soberanía alimentaria, tiene que ser un debate social amplio en el que estén representados todos los agentes, ¿no? Desde luego, el sector agrario, las administraciones, diversas entidades, movimientos sociales, ciudadanía, población en general, movimientos ecologista, feminista, etcétera, y entre todo los sectores sociales poder construir pues un debate amplio en torno a cómo nos vamos a poder alimentar en un futuro cercano, ¿no? Y para hablar de todo esto, pues contamos con tres personas, ¿no? Conocedoras de el tema y que trabajan, ¿no? Pues de alguna manera tejiendo redes, ¿no? Para contribuir a impulsar la soberanía alimentaria en Navarra, ¿no? Y desde cada una desde su ámbito. Entonces, para ello, por un lado está Jon Garay, que pertenece a Ecoalde, una asociación de productoras, ¿no? Que comercializan localmente a través de circuito corto, etcétera, ¿no? Y nos hablará un poco de su experiencia y retos y dificultades. Después tenemos a Miriam Ochotorena, productora ecológica, pastora y elaboradora con su propia leche pues de queso, que también nos hablará de, en este momento, ¿no? De las dificultades y retos del sector productivo, ¿no? Pues ante esta crisis, ¿no? Que hablamos de subida de precios, de materiales, etcétera, ¿no? Y de crisis climática, sequías, etcétera, ¿no? Y por otro lado tenemos a Fernando Bustarrot de Landare, que que nos contará un poco desde el ámbito quizás más del mundo del consumo, aunque consumidoras somos todas, pues de los retos de la soberanía alimentaria en Navarra. Y bueno, así por dar tres pinceladas muy muy brevemente, ¿no? La situación un poco en Navarra, en Navarra, en Europa, en el mundo, ¿no? Es que en muy poquitos años, hemos pasado, ¿no? De un sistema agrario, ¿no? Alimentario, que la base de la producción estaba hecha como principal fuente energética el sol, ¿no? Con un manejo diversificado, local, adaptado a los territorios, a pequeña escala y cuyo fin último era satisfacer las necesidades de la población local o de la población cercana, ¿no? A un sistema agroalimentario global que ha dejado de producir alimentos para producir mercancías, ¿no? Para un mercado global
en el que se ha descuidado, ¿no?, tanto la nutrición de las personas, por supuesto, y por otro lado, pues todo el manejo de los recursos naturales, ¿no? Este nuevo sistema industrial agrario, pues lo que ha provocado, ¿no?, ha sido una pérdida, pues, de recursos naturales, ¿no?, de agua, contaminación, acaparamiento, pérdidas, tierras, biodiversidad, etcétera, ¿no? En este sentido, elaboramos, como comentaba Yune el año pasado, desde, bueno, pues, el movimiento, varios colectivos, ¿no?, que trabajamos, ¿no?, pues, en torno a la soberanía alimentaria y la agroecología en Navarra, elaboramos una radiografía para decir, bueno, ¿cómo estamos en Navarra? Vamos a hacer una pequeña foto mirando unos poquitos indicadores, ¿no?, para ver un poco cuál es la situación del, bueno, pues, del sistema agroalimentario en Navarra, ¿no? Porque quizás otro de los retos que tenemos es, pues, bueno, a nivel mediático, ¿no?, a nivel comunicativo, pues cada vez da la sensación, ¿no?, en la publicidad, etcétera, como que hay una preocupación creciente y una oferta creciente, pues, de productos ecológicos que cuidan el medio natural, de ganadería extensiva, etcétera, ¿no?, de productos locales. El producto local está por todos lados, ¿no?, y queríamos ver un poquito qué había detrás de eso, ¿no? Entonces, pues, bueno, analizamos una serie de indicadores que, bueno, pues, nos permitieran podernos hacer una idea de la sostenibilidad, ¿no?, de nuestro sistema agroalimentario, ¿no? Y ahí lo que veíamos es que, pensando en los recursos naturales, por ejemplo, que hacen posible la agricultura, pues, por ejemplo, la tierra, pues la tierra de cultivo en Navarra está desapareciendo, está decreciendo en los últimos años, desde el año 2000, que hay datos, en gran parte por construcciones y urbanizaciones, ¿no?, que se hacen en detrimento de la superficie agraria. También están disminuyendo, por ejemplo, la diversidad de cultivos, ¿no? Cada vez hay menos cultivos, se extiende el monocultivo, principalmente de cereal y principalmente los forrajes, ¿no? Y lo que vemos es que además estos cultivos fundamentalmente están destinados, la tierra cultivable en Navarra, no a alimentar a la población, sino a alimentar fundamentalmente a la ganadería y principalmente a la ganadería industrial, es decir, la que permanece en macrogranjas, la que no utiliza los recursos naturales, la que no pasta fuera, la que está permanentemente estabulada y hay que estar permanentemente echándole de comer, ¿no? Además, pues, bueno, esta ganadería, digamos, no solo consume los recursos de aquí locales, sino que tiene un impacto tremendo, ¿no?, en otras partes del planeta, como puede ser, pues, los grandes cultivos de soja vinculados a la deforestación en América Latina, etcétera, ¿no? Veíamos cómo está creciendo, continúa creciendo, por ejemplo, el uso de tanto de pesticidas, ¿no?, insecticidas, fungicidas, herbicidas, como de abonos químicos, ¿no?, en Navarra en los últimos años. La radiografía, si alguien tenéis interés en consultarla, está colgada en internet. Podéis poner radiografía soberanía alimentaria en Navarra y ahí tenéis un poco todos los datos, ¿no? Bueno, al mismo tiempo que, digamos, los recursos, vamos a una agricultura y a una ganadería cada vez más intensiva y más depredadora del territorio, por otro lado, vemos que este mismo modelo agrario intensivo también está acabando con la población agricultora, con los agricultores y agricultoras de Navarra, ¿no? Porque además, digamos, este declive es decreciente, ¿no? Y en muy poquitos años, gracias, Miguel. En muy poquitos años, en poco más de menos de 15 años, lo que son las producciones agrarias se han reducido a la mitad. Hemos pasado de unas 30.000 producciones agrarias en Navarra a 15.000. Y además, las que están desapareciendo fundamentalmente son las producciones más vinculadas a modelos más sostenibles, más extensivos, más a pequeña escala, ¿no? Y en este sentido, lo que vemos es que también se ha producido un acaparamiento de la tierra, ¿no? Cada vez hay menos superficie agraria, pero la que hay está en menos manos, ¿no? Se está produciendo una gran concentración de tierra, ¿no?
Y lo mismo podemos hablar del acaparamiento de alguna manera que se está produciendo pues con el agua, ¿no? En torno a proyectos como el canal de Navarra, que están suponiendo pues de facto, ¿no?, una privatización del agua, una extensión irracional del regadío, ¿no?, cuando realmente no va a haber agua para mantener esos regadíos, ¿no? Bueno, en definitiva, y por cerrar, lo que vemos es que este sistema agroalimentario, o sea, no nos va a poder alimentar en un futuro cercano, y además, lo primero, porque, como comentábamos, está socavando tanto a las productoras como lo que son los recursos naturales que hacen posible la agricultura, ¿no? Y necesitamos una verdadera transición agroecológica hacia un sistema agroalimentario que no deja a nadie fuera y que ponga la alimentación en el centro, ¿no? Y basado eso en criterios de sostenibilidad, equidad, etcétera, ¿no? Y un poco y un mucho, uno de los grandes retos que tenemos es cómo hacemos esto, ¿no?, en este contexto de crisis tremenda que vivimos, ambiental, climática, social, y con una escalada, ¿no?, pues de precios, por un lado, que sufrimos las personas consumidoras en la alimentación, y por otro lado, las personas productoras, ¿no?, de combustibles, insumos, etcétera, ¿no?, y todos los eslabones intermedios de la cadena. Comentaros que en este sentido y para, bueno, pues hemos elaborado un manifiesto, como comentaba June, ¿no?, entre diferentes colectivos y así, que también lo tenéis colgado y que os podéis adherir. Y en este manifiesto lo que hemos tratado de hacer es lanzar propuestas que además creo que, bueno, pues que tienen su utilidad, por supuesto, de cara a las elecciones que vienen, de cara a que hagáis en vuestros colectivos, reivindiquéis en vuestros ayuntamientos a nivel social, etcétera, propuestas encaminadas a recuperar, digamos, el control de la cadena agroalimentaria, que van desde pues cuestiones relacionadas con la producción, el territorio, los recursos naturales, etcétera, a otros que tienen que ver pues bueno, pues con legislación sanitaria, elaboración, transformación, comercialización a pequeña escala, etcétera, y otras propuestas pues más vinculadas pues eso, con los grandes retos de poner la soberanía alimentaria en el centro, ¿no? Con ese gran debate que necesitamos introducir pues las propuestas de la soberanía alimentaria en la agenda política, en la agenda social, en la agenda cultural y por supuesto también y cómo no pues de cara a las próximas elecciones. Entonces, bueno, pues sin más, para empezar, comienzas tú, Jon Garay. Vale, arratsaldeon eta eskerrik asko gonbidatzeagatik. Yo mi exposición un poco la planteo, bueno, ahí veis un poco en la presentación, ya que se ha hecho esta introducción, si herramientas como Ecoalde, que ahora definiré, ayudan o no ayudan en esta transición hacia un escenario diferente, ¿no? Es decir, yo creo que todas las personas que estamos aquí, y yo por lo menos en la creación de Ecoalde, así se planteó, aspiramos, podemos compartir ese objetivo de la soberanía alimentaria, pero hasta ese escenario, ¿qué tipo de herramientas y qué tipo de pasos pueden ser viables y acercarnos en ese sentido, ¿no? A mí me gustaría centrar un poco eso, ¿no? Para mí, me imagino que para las demás es difícil, respetando los tiempos que planteamos, centrarme en qué es Ecoalde. Voy a dar cuatro pinceladas. Luego, si alguna de vosotras, de vosotros estáis interesadas, evidentemente lo comentamos. Pero la idea principal sería eso, ¿no? Aquí veis un poco en el titular, habla de cómo definimos Ecoalde, en principio, como un centro de gestión integral agroecológica, como aportación al sistema alimentario de Navarra, en Navarra y de Navarra, ¿no? Y para nosotros esto es importante y a mí me gustaría ver si después de la exposición que yo haga se entiende que Ecoalde verdaderamente es una herramienta que aporta y que puede ser eficaz en este sentido, ¿no? La primera idea, por tanto, sería eso, es decir, hacer una pequeña definición de qué es Ecoalde,
cuál es nuestra función y cómo entendemos que puede ser nuestro papel en este sentido. Para mí, bueno, yo soy parte del equipo técnico, solemos decir. Yo trabajo en Ecoalde, hago trabajos de coordinación y de labores comerciales, digamos, y me es difícil poder hablar algunas de las cuestiones que plantearé en nombre de todos y todas las asociadas de Ecoalde. Entenderéis, luego diré, somos 66 asociadas y asociados. Y a veces es difícil, ¿no? Luego hablaré, encima hay un debate abierto sobre el modelo productivo y demás. Entonces, creo voy a intentar recoger lo que hasta ahora y hasta este momento se ha expuesto, se ha definido, y habrán algunas cuestiones que cogeré el lujo de poder aportar mi opinión al respecto, sin poder representar pues, todas las opiniones, que si no estaría haciendo un poco de trampa, ¿no? Y no lo planteo de esta forma. Entonces, la idea sería eso, ¿de acuerdo? Presentaré brevemente Ecoalde y terminaré mi exposición con una serie de retos que entendemos que pueden acercarnos a ese escenario del que estamos hablando. ¿Qué es Ecoalde? Ecoalde es una asociación sin ánimo de lucro, abierta y representada por productores y elaboradoras ecológicas de Navarra, solo y exclusivamente de Navarra. Es una demanda histórica del sector. Y le damos mucha importancia al concepto de herramienta. Es decir, luego hablaremos, sobre todo nuestra actividad es la comercialización y la distribución. En estas cuestiones, cuando se suele discutir, por lo menos en muchos foros, y nosotros así lo expresamos, aunque parezca mentira, la logística y la distribución muchas veces son los nudos gordianos, ¿no? de alternativas de este tipo. Los mayores problemas los encontramos ahí. Digo esto dentro del sistema en el que nos encontramos, no al que aspiramos, sino en el que estamos, ¿no? Entonces, es ahí donde nace y donde crece, ¿no? Y para nosotros y nosotras es importante decir que sí, que somos una herramienta para vender productos, pero que también somos una herramienta que aspira a ayudar a estructurar el sector primario ecológico en Navarra de diferentes maneras y que creemos que lo estamos haciendo. Seguro que tenemos mucho para mejorar, pero esa es también nuestra misión, ¿no? Los objetivos que nos planteamos son claros: acceder a nuevos canales. Cuando hablamos de nuevos canales cortos, ¿por qué lo decimos? Pues porque toda la gente asociada de Ecoalde tiene su histórico. Todas, entre ellas Miriam luego hablará, tiene sus propios canales, no hay exclusividad. Entonces, yo creo que cuando ellos y ellas se juntaron, aspiraban, bueno, a abrir nuevos canales y hacer venta, distribución y comercialización conjunta, ¿no? A, bueno, juntarse para aspirar a situaciones que cada una de ellas, de forma diferenciada o de manera separada, seguramente no lo podían, ¿no? Modelos de gobernanza no voy a entrar a definir. Una asociación sin ánimo de lucro, donde en principio y con mil contradicciones, luego si queréis las comentaremos con un poco más de tiempo, entendemos que evidentemente la Asamblea General, las decisiones estratégicas son de socios y socias, hay una junta directiva, pero esta puede ser una de las contradicciones que se dan en asociaciones como Ecoalde, y lo que hemos visto a lo largo del Estado es que a veces quizá quedan demasiadas decisiones. O sea, esa conexión en el día a día entre las personas productoras y lo que llamamos nosotros el equipo técnico, las personas que trabajamos, pues a veces es compleja y se acaban tomando decisiones, pues muchas decisiones desde el equipo, cuando nos gustaría que fueran más, pues más compartidas, ¿no? Cuando hablamos de modelo de negocios, por conocer, Ecoalde tiene tres canales de venta: vende a particulares, vende a profesionales, cuando hablamos de tiendas pequeñas, asociaciones de consumidores, y sobre todo el salto, yo aquí me quiero detener un poco, que da Ecoalde es en la restauración colectiva en Navarra. Es decir, cuando hablamos de restauración colectiva, hablamos de comedores colectivos, escuelas, hospital, escuelas infantiles, y era algo a lo que cada productor o productora seguramente tenía difícil acceder de forma individual. ¿Por qué? Porque es un canal muy complejo, necesita de muchas garantías, y yo me atrevería a decir que Ecoalde, viendo las ventas y el salto de escala que lo hemos dado en este canal, es donde nos estamos especializando. A veces tiene una serie de peligros, pero porque quizá es un canal que en Navarra no estaba cubierto. Es decir, es tener y abastecer de forma suficiente a un gran canal, a un gran consumidor potencial, como son todas estas escuelas, ¿no? En la actualidad calculamos
pues abastecemos a unas 13.000 personas diarias en diferentes dimensiones y es un reto muy grande porque este es un canal, como decía, complejo, que no paga bien, eso luego también lo comentaremos, no, a nivel de precios la administración, la compra pública no es la que mejor paga, esa es una de las mayores contradicciones, pero que a la vez es muy positiva porque es de los pocos canales que nos ayuda a hacer planificaciones productivas a medio plazo. Y por tanto, cuando hablamos de estructura del sector, nos ayuda a conocer una demanda potencial de clientes, como el hospital, como las escuelas y demás, y eso nos habilita a sentarnos con productores y productoras, acordar precios y ponernos a mirar a 6-8 meses vistas. Y suelen ser normalmente con contratos a año vista, 2 años vista, donde nos da una mínima estabilidad, aunque el contexto actual también es muy complejo a ese nivel. Hasta ahora era un avance, pero la locura que ha pasado sobre todo el último año de precios, de no precios, está siendo pues muy compleja, ¿no? Hacemos una logística integral y hacemos diferentes tareas. Con eso quiero decir que Ecualde se sitúa como en el centro de todo, ¿no? Intermediario entre la parte de clientes y la parte productora. El modelo de gestión, como decía, hacemos la gestión integral y muchas veces la gente nos pregunta, bueno, ¿y de qué vive Ecualde? Bueno, Ecualde en principio lo que tiene acordado es con sus asociados y asociadas que son productoras, de la venta que se vehiculiza por medio de Ecualde quedará un margen para poder hacer frente a los gastos que deriven de esa comercialización, etcétera, etcétera, ¿vale? El espíritu de Ecualde, y creo que para esto es importante para nosotros y nosotras, Ecualde en principio no negocia precios con la parte productora, sino cuando vamos a tiendas o a particulares son los productores y las productoras las que van a poner el precio que entienden justo para su producto y sí dejarán una parte de esa venta en Ecualde para hacer frente a esos cálculos. En restauración colectiva es, por ejemplo, algo diferente y ahí lo que intentamos es acordar entre todos un precio que intente ser justo para todas las partes. Me explico, podemos tener 4 lechugas diferentes a 4 precios, pero en restauración colectiva intentamos que haya solo un precio para una lechuga y sea de forma acordada. Como decía, la estructura de precios viene en una relación directa con la parte de productores y productoras. ¿Cuál creemos que son las fortalezas y oportunidades de Ecualde? Pues uno, la eficiencia logística, toda la logística la hacemos directamente, pues tener un servicio integral. Para nosotros algo que es fundamental, digo, para mí personalmente lo puedo decir, y es la confianza, la fluidez que hay entre la junta directiva y el equipo. O sea, creo que ha sido la base. Ecualde no lo he dicho, pero Ecualde tiene 3 años, no tenemos más. O sea, somos una herramienta recién creada, entre comillas. Creemos que, en general, y habrá salvedades, faltaría más, es una herramienta válida para las necesidades que hemos detectado y que la parte productora ha puesto encima de la mesa, y esto nos parece fundamental, es decir, si creamos algo, ¿para qué? Y si realmente ver si ha sido así o no, es decir, los objetivos que nos planteamos han sido o no, y a la vez nos parece algo que es muy importante, y luego entraremos, me imagino, que en la segunda parte más, que seamos solucionadoras o de alguna manera ayudemos también a la parte del consumo. Quiero decir, no solo aspiramos, sino en esa interrelación y demás, cuando hablamos de la soberanía en Navarra, creemos que, bueno, Ecualde oferta sus productos que tenemos aquí en Navarra, pero que en ese diálogo es fundamental también entender a todas las partes. Y por nuestro lado, al menos, intentamos formarnos y estamos en eso, un poco cuando le llamamos profesionalización, de atender todos los canales, las necesidades que pueda haber, ¿para qué? Pues para poder hacer o buscar ahí acuerdos y demás. Amenazas y debilidades, pues 66 asociadas, algunas de ellas encima son empresas, microcooperativas. Calculamos que hay unas 100 personas representadas físicamente en Ecualde. Pues cada una con un padre y una madre, como las personas que estamos aquí o yo mismo, ¿no? Es muy complejo que todos los intereses, las expectativas que pusieron al principio y que siguen teniendo, que los modelos a los que aspiran, por los que luchan, todos y cada uno de ellos estén representados, ¿no? Somos pues muchas veces conscientes de ellos. El compromiso no es el mismo compromiso el que puede haber de una parte de la parte productora con otra. ¿Cómo se nos ve de una parte productora? Yo creo que a veces también es justo decir pues casi pues un canal de venta más y sin embargo gente que ha apostado desde el principio y ha dejado o sigue apostando aunque no tenga una venta que le parezca suficiente, ¿no? Y también eso hay que agradecer.
la falta de definición de modelo. Estamos en un momento ahí, es uno de los grandes retos. Y luego en la segunda parte entraré. Pero ya Ecoalde tiene 3 años, yo creo que, no voy a decir, pero ya hemos dado un salto de escala a nivel de comercialización, de datos, pues ya pues os he dicho antes, sobre todo en el tema de restauración colectiva, y nos lleva a un debate sí o sí, y es que tenemos que definir cosas que al principio, quizá entre los productores y productoras, dejaron de definirse, no porque no se quisiera hacer, sino pues como todo, pues no se pudo hacer frente a todos los debates, ¿no? Y yo creo que ha llegado un momento claro de decir qué modelo de producción queremos, qué tipo de asociado queremos en Ecoalde, pequeños, medianos, con qué contenidos, con qué criterios, con qué... En general se dio ese debate, pero bueno, evidentemente las expectativas e intereses de Ecoalde han ido aumentando a nivel de venta y vemos que hay intereses de, bueno, de otro tipo de empresas y demás, y eso se tiene que dar internamente para orientar la asociación hacia una meta o hacia otra, ¿no? Y luego hay cosas más de estacionalidad y demás, pues el salto lo hemos dado, como os decía, en escuelas, llevamos a unas 50 escuelas semanalmente, pero luego llega el verano y en el verano, bueno, pues este tipo de contradicciones también se dan en nosotros y nosotras, ¿no? Retos, y termino, creo que me estoy muy justo. Aunque parezca mentira, afianzar el proyecto y el modelo. El modelo, he hecho referencia a que me expresaba, el modelo de la producción, qué queremos ser, cómo queremos hacerlo, con quién queremos hacer. Ese debate ya está, se está dando, los siguientes meses ya está articulándose, quiero decir. Pero ahí hay, yo creo que algo que es importante, ya lo dejo para la segunda ronda o para la primera si queréis engancharlo, y es que aunque nosotros y nosotras representamos a la parte de la producción y no igual a la parte consumidora directamente, creemos que cada decisión que tomemos sobre el modelo y demás hay que evaluarlo teniendo en cuenta el impacto que va a tener en las demás cadenas y en este caso en el sector primario ecológico. Es decir, todas las decisiones que tomemos nos van a dirigir hacia una cuestión y otra, sean menores o sean grandes. Y creo que ser consciente de eso es muy importante. Y por eso es importante cuando hablaremos luego de alianzas y demás. Porque al final, si no, cada uno, entre comillas, a veces podemos correr el riesgo de hacer su guerra. Y yo creo que las guerras, las batallas compartidas, son mucho más inteligentes, ¿no? La viabilidad y el equilibrio financiero. Porque, claro, ahí es donde la contradicción que hablaba antes. Aspiramos a ser una alternativa a este sistema dentro de este sistema. Y eso en el día a día es muy complejo. ¿Por qué? Pues porque tenemos 3 bases y está siendo muy complejo, tan complejo que casi imposible, llevar las 3 adelante. Y una es respetar precios justos para la parte productora, garantizar precios asequibles para la parte consumidora y a la vez, digamos, que los recursos, la manera de cuidar a la parte trabajadora, a la parte en general, sea justo a ese nivel. En este sistema, la suma de las 3 no da. Y eso a veces yo creo que es en este tipo de proyectos pues uno de los mayores problemas que tenemos. Que esa no viabilidad o esa contradicción en el día a día nos obliga a tomar decisiones pues que a veces no nos gustarían tanto o no y a estar a veces llenos de contradicciones. Creo que se entiende, ¿no? Luego podemos abordar. Seguir estructurando el sector. Entendemos y que la misión que se planteó Ecoalde no era solo vender productos, sino ayudar a generar nuevas estructuras. Se están generando nuevas estructuras, no solo Ecoalde, está Cialdeco, me imagino que conoceréis, si no luego las podemos explicar. Diferentes estructuras, organizaciones entre la parte productora que ayudan en este camino y trabajar las alianzas, y con esto termino. Y esas alianzas no solo tiene que ser entre la parte productora, sino tiene que ser entre la parte consumidora. Y sobre todo, creemos aquí en Navarra. Nosotros tenemos una contradicción y es que en la actualidad igual tenemos más alianzas fuera de Navarra a nivel del Estado de las que podamos tener aquí. Yo creo que eso es una contradicción. Venga, ya tenéis. Es que ricasco. Bueno, como productora ecológica, y bueno, iba a hacer al principio como una situar un poco el histórico, ¿no? Pero lo ha hecho bastante Esther, pero bueno, era un poco que después de la Segunda Guerra Mundial y ante la escasez de alimentos y demás, se impulsó pues ese modelo agroindustrial, ¿no? Coincidieron varias cosas
y entre ellas fue esa escasez de alimentos. Y por otro lado también esa demanda de mano de obra que se necesitaba también por la industrialización de la economía, empezó a crear también unos desequilibrios en el territorio, ¿no? Y bueno, esos territorios yo creo que por las políticas que se han llevado a cabo en los últimos años se han ido acrecentando, ¿no? De ahí vienen ahora también muchos de esos males, ¿no? Toda esa política agraria para alimentar a la sociedad ha traído y sigue trayendo el que vayamos los pequeños productores, medianos productores, desapareciendo. Con ese modelo agroindustrial pues vamos perdiendo tierra, vamos perdiendo personas productoras, vamos perdiendo personas en el medio rural y ese se va agudizando, ¿no? Todo ese tema. Ese modelo también agroindustrial, para mantenerlo, ha ido creando infraestructuras grandes, ¿no? En Navarra y en el resto del mundo también, al final, vamos destrozando también el territorio y todo ese desequilibrio que vamos creando o que hemos ido creando en la sociedad o en el mundo, está trayendo también ahora o estamos viviendo también esas consecuencias, ¿no? Que por un lado está todo el cambio climático, que al final también lo producimos nosotros, no es que viene y ha cambiado porque sí, y seguimos generando ese cambio climático y a día de hoy las necesidades, antes eran el alimentar a la población, daba igual cómo, pero ahora creo que tenemos el reto también de alimentar sano a la sociedad, ¿no? O a la sociedad en general, que todo el mundo tenga acceso a una alimentación sana. Y la necesidad también del cambio de modelo viene también, pues bueno, por esa necesidad también que estamos sufriendo de cambio climático a nivel social, y tenemos que cambiar un poco, yo creo que toda la economía y como parte de la parte productora o de la economía o del desarrollo que llevo como pastora, creo que el modelo o la propuesta más eficaz para preservar o para cuidar el planeta y alimentar a la ciudadanía es la soberanía alimentaria, ¿no? Y desde ahí, pues realmente tenemos, yo creo que, bastantes retos en Navarra, ¿no? En el mundo, pero en Navarra yo creo que bastantes. Hay que ir haciendo una transición hacia la agroecología por parte de todos, ¿no? Por parte de la parte productora. Al final, como productores, yo creo que es muchas veces más cómodo y más sencillo, y se nos ha llevado también por ese camino de intensificación y hemos ido también, y se nos ha impulsado las dos cosas todo el rato, a perder diversidad en nuestras casas, ¿no? A producir monocultivos, ir a razas, en el caso de ganadería, más intensivas, a no aprovechar los recursos naturales que teníamos en el entorno, y todo ello ha llevado a esas crisis climáticas, a esa crisis de población en el medio rural, a no gestionar nosotros el territorio donde vivimos en nuestros pueblos, a que tengamos miedo a los incendios, a las temperaturas y a todo, vamos a tener miedo. Y por otro lado, miedo también a que no hay ese relevo tampoco en el campo. Estamos una media de edad muy alta, estaremos todos pasados de los 60, prácticamente la mayoría, y no hay un relevo generacional. Hasta ahora nos preocupaba mucho también qué era el relevo generacional, pero estos últimos 3 años, no sé si también porque me voy haciendo mayor, también puede ser ese es el motivo, me preocupa que muchos de nosotros, porque lo estamos viendo en el día a día de gente cercana y tampoco somos tantos, muchos de nosotros no nos vamos a jubilar en esta profesión, ¿no? O porque no vamos a poder vivir de ella, por varios motivos, por muchos motivos. Pero esa preocupación está. Antes me preocupaba que no se instalaban joven, me sigue preocupando, pero veo ahora esas dos partes, ¿no? Estamos desapareciendo y estamos desapareciendo en silencio y en nuestras casas. No hay relevo, no hay nada, solo tenemos agroindustria. Tenemos
esa agroindustria, explotaciones más grandes, pero que tampoco nos van a alimentar, ni nos van a alimentar a nosotros, ni de forma sana, de ninguna forma. Esa industria agroalimentaria o ese modelo de explotación que tenemos es un modelo exportador. Ha ido hacia la exportación, no ha mirado al territorio ni cómo abastecernos, y va en otra lógica completamente distinta. Entonces, los retos que tenemos, pues son muchos, muchos, para darle esa vuelta, ¿no? La transición la tenemos que hacer la parte productora, la productora y la agroindustria, me refiero a las grandes empresas productoras de materias o de alimentos, no sé cómo definirles muchas veces, pero eso tiene que ir acompañado de unas políticas agrarias. Si en su día se dieron unas políticas agrarias por la escasez de alimentos, a día de hoy se tendría que dar otras políticas agrarias por el tema del cambio climático, por la supervivencia del medio rural y también por alimentar a toda una sociedad de forma sana, ¿no? ¿Qué retos tenemos? Bueno, la parte de la distribución, la comercialización también tiene muchos retos, tiene que hacer también esa transición. La parte de la propia industria elaboradora también y los consumidores también. Ha habido un cambio global en todos, ¿no? De modelo de las cuatro partes, y ahí tenemos que transitar todos. Como parte productora, pues tenemos un montón de contradicciones, pero tenemos ahí herramientas o cosas que tenemos que hacer. Por un lado está el tema de la estructuración, como decía John, una parte de la estructuración, el cual cumple una parte de esa estructuración del sector, pero nos tenemos que estructurar en muchas cosas, nos tenemos que unir en muchas cosas, empezando no solo en la parte de comercialización, sino en la parte también de producción en conjunto, para que sea más fácil que los jóvenes se instalen. Tenemos que estructurar también esa parte de cómo nos relacionamos entre nosotros, para que los jóvenes lo vean también atractivo y no lo vean como una esclavitud, entre comillas. Tenemos que estructurarnos para salirnos del sistema. Me da igual, está el caso, por ejemplo, de Asialdeco o de Coalde o del Ecomercado, que nos vamos estructurando, pero tenemos que salir un poco del sistema en el que estamos, aunque vivamos en el sistema, como decía yo, pero nos tenemos que salir de él, porque si no acabamos ser copias de las estructuras existentes, ¿no? No es fácil, pero tenemos ese reto como productores, ¿no? Nos falta también estructurarnos en la defensa, porque a día de hoy no existe y no hacemos incidencia política los pequeños medianos productores agroecológicos en Navarra. Nos falta también esa estructuración, porque podemos estar aquí, podemos decirlos en círculos, pero al final no tenemos una representación en los que hacen las políticas agrarias, ¿no? Que repercuten totalmente en nuestro futuro, en nuestro día a día y demás. Nos falta también en todo esto que hay de marcas, denominaciones, ecológico incluido, todo, nos falta nuestra propia definición de tener un logotipo, una marca en el que el consumidor sepa que está comprando un modelo agroecológico, que está comprando a pequeña escala. Nos falta como parte productora, yo creo que muchas cosas, ¿no? Y tenemos muchos retos por delante. El futuro, pues es incierto. Tenemos los retos también de cómo hacer frente a día de hoy, que si estábamos en la cuerda floja y ya íbamos desapareciendo, todo este cambio climático que está habiendo, toda esta época de sequía, nos va a acabar con nosotros. Pero ahí tenemos que hacer, yo creo, que una reflexión como sociedad, ¿no? Estos días oímos que si se va a poder regar o no en los regadíos esos que tenemos, ¿no? Los regadíos nuevos. No voy a meterme con el regadío tradicional, que siempre hemos hecho esa defensa de esos cultivos que tenemos, ¿no? Si la industria agroalimentaria va a poder o no abastecerse, no sé de qué, porque casi todo el producto que viene de fuera, ¿no? Se hicieron unas grandes inversiones con dinero público,
a costa de, pues eso, o sea, de lo que es todo el tema de acaparamiento de tierras y demás, pero ahora mismo también, como solución a todo eso, también se les quiere subir los costes a la gente para no regar, a la parte productora, ¿no? Es todo un sinsentido, ¿no? Y vamos viendo todo ese tipo de cosas, ¿no? Y en lugar de hacer propuestas o políticas de cara a cambiar el sistema y políticas de mitigar pues todo el tema del cambio climático, estos días también leemos en prensa que lo único que se nos ocurre desde Navarra es pedir al Ministerio de Agricultura un decreto para articular las ayudas que se puede dar a la parte productora. Están bien las ayudas o son necesarias las ayudas para que subsistamos, pero ante una sequía no puntual, sino para que viene para quedarse, si no hacemos nada va a ser mayor todavía, no podemos estar manteniendo un sector productor que no produce en base a unas subvenciones. Hay que tomar otro tipo de políticas o de medidas para intentar mitigar o intentar paliar al máximo eso que viene, ¿no? Y se me ha ido antes el bolo con lo de los regadíos. Nos falta agua para regar, pero hablan solo del regadío. Nos estamos olvidando de las zonas media de Navarra, de la zona norte de Navarra, que no tenemos regadío, ni tenemos por qué tener regadío, pero que también nos afectan las sequías y que estamos sufriendo esos cambios, ¿no? Parece que solo existe el regadío porque Yesa nos ha llenado, porque el Ebro no baja agua, o Itoiz, bueno, pues porque no le hemos puesto todavía el segundo tramo, la segunda fase, pero cuando la hagamos estaremos con el mismo problema de escasez de agua, ¿no? No sé, retos tenemos muchos y habrá que ir articulándonos con la sociedad y la sociedad yo creo que tiene que tomar también conciencia pues de todo este tema de cambios climáticos, de este mundo globalizado e intentar cambiar entre todos también esa forma de vida que llevamos, ¿no? Yo también como consumidora y como habitante de aquí, pues tenemos que hacer bastantes cambios, ¿no? Y ya está. Arratsaldeon. Buenas tardes. Bueno, yo soy de una asociación de consumidores, Landare. Ahora en diciembre hemos hecho 30 años de trabajando por el consumo ecológico de cercanía, lo más posible, y nuestra misión es aumentar este producto, este consumo de cercanía, ¿no? Tiene sus pegas, hay cosas a lo largo del año que no hay. Hemos recibido en Junta un mensaje de una asociada pues criticando que estamos trayendo cebollas de Holanda y que cómo se puede traer cebollas de Holanda, que ya miraba en internet y que aquí hay cebollas en un montón de sitios. Bueno, hay cebollas aquí en un montón de sitios, pero hay momentos en que no hay en ningún sitio. Tengo correos, estamos nosotros metidos en una red de supermercados a nivel de toda la península y tengo varias preguntas ahí de Alicante y respuestas de Vitoria donde dicen, oye, no encontramos cebollas ecológicas en todo el territorio, ¿qué pasa? Y contesta de Vitoria, pues es que no hay, y hay momentos en que no hay y no se puede traer, podemos dejar de traer cebollas, pero la cebolla es como un producto muy básico, ¿no? Entonces, pues bueno, puntualmente se traen de Holanda, pero no es que queramos primar las cebollas de Holanda sobre las de aquí, es que no hay, y hay momentos en que no hay. Ayer estuve comprando, quería comprar fruta y solo había de Navarra manzanas. He hablado con él y me dice que también hay peras, que ellos también comercializan peras y manzanas, pero poco más, no hay mucho más. Tendremos que articularnos con ellos para ver de comprar esas peras que ahora las traemos de Aragón, porque hasta ahora hay temporadas que hay mucha pera de aquí, de Rincón de Soto, que al fin y al cabo es cercanía, ¿no? Y bueno, pero es que hay momentos en que no hay productos de aquí y entonces pues tenemos que traer de fuera.
Y eso pasa con otras cosas que no son productos frescos. En verdura tenemos mucho más. Y hay momentos en que hay frutas de aquí, un montón de frutas, y que hay un montón de verduras, pero hay otros que escasean. ¿Qué dejamos de traer? Pues traemos lo más cercano posible. Y así es. Pero bueno, pues hay que explicarle a esta asociada qué es lo que pasa, que es que no hay en toda la península cebollas. Puede ser un mes, pueden ser dos meses. Y luego pues vuelve a haber, no sé por qué circunstancias, yo no estoy puesto en eso. Pero bueno, estamos eso, por traer, por consumir productos de cercanía en la medida de lo posible, porque hay momentos en que no es posible. Deberíamos aumentar un montón de productos que se produzcan aquí, pero que ahora mismo no se producen, entonces tenemos que traer de fuera. ¿Qué nos diferencia con respecto a un súper convencional? Pues las tres cosas que hablaba antes John, ¿no? Es la relación con el productor, que hacemos un precio que lo ponen ellos, el productor de fresco, de cercanía, y las relaciones laborales dentro de la empresa, tanto que luchan en Francia por la rebaja de las horas, nosotros ya hace unos años tenemos 35 horas laborales a la semana, y con el 100% del salario, no con un 80 ni un 85. Mejorar las condiciones y reducir en la medida de lo posible por los precios al consumidor. ¿Cómo? Porque somos una asociación, y es muy importante, sin ánimo de lucro. No hay un beneficio que nos llevamos a nuestra cuenta corriente. Entonces, yo creo que es una de las fórmulas para poder ser justos con, en la medida de lo posible, y seguro que siempre nos quedaremos cortos, con la producción, con la parte productora, con la parte laboral y con el consumidor. Lo que decía él, que es muy difícil conjugar esas tres cosas, y sí que es difícil, es verdad. Pero bueno, vamos a ser en la medida de lo posible más eficaces, más eficientes, y vamos a una de las bazas que jugamos es, como digo, que no tenemos ánimo de lucro, ¿no? Entonces, las personas que trabajan en Landare tienen sus relaciones laborales justas, pero luego quienes llevamos la asociación, pues somos asociados que no lo hacemos de forma voluntaria, ¿no? Y bueno, y yo creo que es muy importante, si no Landare, sino este tipo de asociaciones no existiese, habría que crearla, porque como dejemos todo en las manos privadas, en el ánimo de lucro, y no estoy hablando de pequeños comerciantes o pequeños productores, sino en las grandes cadenas, pues sería la debacle, como está siendo. Estamos colonizados por grandes cadenas, que nosotros llevamos en 30 años dos tiendas, que las hemos mejorado, las hemos hecho más grandes, pero ahí nos quedamos, y ellos te abren una semana en un barrio una tienda, la semana que viene otro, y la competencia otra aquí, y colonizan todo el territorio. Y si nosotros vendemos, podemos llegar a 12.000 personas, pues ellos llegan al resto de la población en Navarra con productos de fuera de aquí, con condiciones laborales muy precarias en la mayoría de estos supermercados, por no decir todos, aunque luego se hagan buenas publicidades de que pagan bien, y ajustando siempre al productor. Entonces, pues eso es lo que nos diferencia, y ahí es donde tenemos que incidir, y es muy importante ir colaborando con la parte productora para extender esta forma de abastecer a la población, a los barrios y a todas las comarcas y poblaciones medianas y pequeñas. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos comprobado que allí donde llegamos, donde tenemos las tiendas, es donde más asociados hay, y además los asociados de esas zonas son los que más compran. Conforme se va alejando el código postal del asociado, pues hay menos asociados y compran menos. Porque no, yo vivo en Villava y voy andando a la tienda todos los días y compro el 95% de mi alimentación ahí. Entonces, yo creo que es una
cosa que hay que extender al resto del territorio, ¿no? Y no digo como Landares, sino como asociaciones o cooperativas, que hay muy pocos ejemplos en Navarra, pero sí que lo hay, por ejemplo, en Vera de Bidasoa, tiene una asociación o cooperativa de consumidores, Bidashi, y en Gipuzkoa hay varias, en diferentes regiones o en diferentes comarcas, hay en Irún, hay en Oiartzun, quieren abrir una en Amara, que el lunes que viene nos visitan a la tienda, ahí han abierto otra en la comarca del Goierri, y esto es fundamental, llegar a toda la población, al máximo de población. Esto va a aumentar la demanda de productos ecológicos y va a favorecer pues la producción de estos productos en Navarra y además en base a empresas que lo que produzcan, lo que comercialicen se queda aquí. Las grandes superficies, las grandes productoras se lo llevan a sus territorios y es un dinero que se va de aquí. Es una forma de fortalecer la economía del territorio. Dos minutos que llevo. No, que faltan. Bueno, hay otra cuestión también, que ahora con la subida de precios, y bueno, pues están cerrando varias tiendas en año y pico, tiendas en ecológico, han cerrado en La Milagrosa, han cerrado en Burlada ahora, en La Milagrosa hace un año, creo que van a cerrar otra en Berriozar. ¿Por qué? Porque cada tienda de estas compra por separado, no solamente los productos de aquí, sino que venden productos también de fuera que no hay aquí, y compran directamente a distribuidoras y eso encarece muchísimo y tienen que poner unos precios. Yo voy viendo por ahí tiendas, productos mucho más caros que los que tenemos nosotros en Landare, que tenemos una mayor potencial de compra y por lo tanto negociamos mejor y podemos, por medio de esas compras más grandes, marcar un margen menor a los productos de cercanía y frescos y eso lo sumamos a los productos que vienen de fuera. Y estas tiendas, pues, tienen mal futuro y entonces hay que ver la forma de articular una manera de centrales de compras o algo así que nos permitan a todos mejorar ese acceso a todos estos productos de aquí y lo que no hay aquí de fuera, ¿no? ¿Cuánto me queda? Un minuto. Joder, o sea, vamos. Después vas a tener otro. Ya. Bueno, eso, hay diferencias de precios entre nuestra asociación y las tiendas pequeñas porque tienen un acceso mucho menor y, bueno, pues eso hay que mejorarlo, ¿no? Y hay que trabajar en conjunto, en común y, bueno, pues problemas tenemos, nosotros tenemos problemas de espacio, problemas de crecimiento, cuesta mucho extendernos a otras zonas, a otros barrios, no digo ya extendernos a otras ciudades del territorio, porque yo creo que como en Gipuzkoa y como en Cataluña, en cada pueblo se crean su propia asociación, su propia cooperativa y eso es lo que habría que impulsar aquí para que el consumo llegue, el consumo ecológico de cercanía llegue a la mayoría de la población y eso tenemos que ayudar a que se dé. Nosotros como Landare podemos trabajar con estas pequeñas tiendas o impulsar abrir en barrios más puntos de venta para que llegue a más gente o a la mayoría de la población y para que el aumento, la demanda de la producción pues sea cada vez mayor. Muy bien. Muchas gracias a las tres. Si queréis ahora, antes de pasar al debate abierto, intervenciones, etcétera, hacemos una ronda, alguna reflexión final muy breve porque nos hemos ido de tiempo, pero sí, bueno, sobre bueno, pues cómo poder articular, fortalecer, ¿no? Impulsar esta transición agroecológica imprescindible, ¿no? Que necesitamos para poder, desde luego, alimentar
plantarnos en un futuro cercano, ¿no? Poner la alimentación en el centro, pues con criterios de equidad, justicia social, sostenibilidad y viabilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, quizá alguno de los retos, ¿no? De cómo poder articular, ¿no? Tanto para presionar a las administraciones, ¿no? Para hacer a favor de unas políticas públicas, ¿no? Que apoyen toda esta transición realmente y en definitiva la supervivencia y cómo poder fortalecerse desde el ámbito de, bueno, todos los eslabones, ¿no? Desde las productoras hasta las consumidoras, ¿no? En esta escalada que hablábamos, ¿no? De, bueno, pues de precio de los alimentos, etcétera. Así es que si queréis continuamos, hacemos la misma ronda. John, si quieres hacer así ya intervención final, Miriam y Fernando, y pasamos al debate. Vale. Yo creo que hay una, no lo he dicho antes y aprovecho para decir ahora, aplaudir el esfuerzo que hicisteis el año pasado de tener una hoja de ruta conjunta, que tengamos un plan, que tengamos una propuesta que busca adhesiones y que creo que es fundamental, o sea, es decir, acordar entre diferentes cuál es la dirección en la que queremos transitar. Yo creo que eso históricamente lo hemos tenido, pero que ese ejercicio se actualizara y se pusiera encima de la mesa creo que es fundamental. Creo que es necesario que cada, como decía antes, un poco esa idea, cada uno desde su parte, pero si estamos de acuerdo en ese tránsito, decida cómo y qué quiere aportar, sabiendo que las decisiones que tiene que tomar en ese sentido pueden afectar a los demás eslabones. Es decir, si yo como productor o yo como consumidor opto por una estrategia de, hablábamos de lo de cercanía, de no, de traer o dejar de traer, todo eso va a afectar. ¿De acuerdo? Entonces, creo que es importante que seamos conscientes y que entre todos esas decisiones sepamos pues las consecuencias que las va a tener, ¿no? Creo que es importante y fundamental socializar las herramientas con las que contamos, y yo lo digo a veces desde la autocrítica de, bueno, antes he dicho, cuál le tiene 3 años, pero muchas veces nosotros uno de los hándicaps es explicar. Yo cuando os he dicho, me toca la parte comercial y dice, bueno, entonces es una distribuidora, ¿no? Y digo, no somos una distribuidora, ¿no? Entonces yo creo que la sociedad navarra, la sociedad o las personas que apostamos y que decidimos, necesitamos saber qué somos y sobre todo, creo yo, respetar a la vez esas estructuras que cada uno se ha dotado, con contradicciones o no, pero ahí hay que hacer un ejercicio, me explico, es decir, si la parte productora decide juntarse, a mí, yo pongo un ejemplo que el otro día no sé quién me decía, ¿no? Dice, joder, pero a veces quizás sea más rentable comprarle directamente a un productor, ¿no? Es decir, porque los márgenes tal, y todo eso es verdad, o puede ser verdad. Pero también digo, si la parte productora ha decidido juntarse, tendrá alguna razón para juntarse. Y yo creo que ese respeto tiene que ser mutuo desde todas las partes y buscar sobre todo, no solo el respeto, partiendo de ese respeto, buscar acciones conjuntas donde todas las necesidades estén, digamos, encima de la mesa. O sea, esto que hablamos de las negociaciones que nos enseñan, ¿no? Cuando tal, es decir, llevarlo a la práctica a microescala, ¿no? Y por último, ser conscientes que una apuesta clara y una articulación de la demanda potencial, igual es que nosotros estamos muy metidos ahí, posibilita una producción local mejor. O sea, es decir, la parte productora, no digo que con esto se solucione todo, pero si sabemos, apostamos y hacemos las cosas con perspectiva y a medio plazo, eso abre posibilidades a nivel de servicio de la parte productora, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para garantizar que haya abastecimiento de producto local, para que haya con más tiempo, pero para eso hace falta también que la demanda esté articulada. Ese yo creo que es el diálogo que necesitamos para que la demanda, el consumidor esté articulado, la parte productora también, y como no, la única manera de ser eficientes ahí es mojarnos todos. Y hablar de transportes compartidos, hablar de compras compartidas, cositas que ya estamos haciendo o que vamos a empezar a hacer, ¿no? O que se están hablando en diferentes sitios, que nos puede traer en esa contradicción que decíamos en ese momento cabrito, que quiero decir, cuando hablamos, estamos dentro de ese sistema,
que lo queremos cambiar, sí, pero que al final, a fin de mes o a fin de año, te tiene que dar unos números, ¿no? Por lo menos en estructuras, joder, que se puedan aliviar de manera mucho más amable de lo que hacemos, ¿no? Entonces, es decir, ese diálogo decimos siempre, pero llenándolo de contenido claro, creo que hay muchas cosas que podemos hacer desde ya, sin esperar a... Como reflexión, a ver, pues estamos muy alejados, porque si faltan cebollas, estamos otros poniendo, yo qué sé, cereal y cereal o monocultivos. A día de hoy podía haber tranquilamente cebollas en Navarra. Por lo tanto, la estructuración es necesaria, o las relaciones entre la parte, llámale como quieras, lo que seáis, asociación, consumidora, que estáis agrupados, y la parte productora y entre todos. O sea, que no haya cebollas a día de hoy, pues es bastante... Sí, sí, pero es el modelo agrario que tenemos, eso por un lado. Ese reto tenemos de trabajar o en una mesa, cómo nos queremos alimentar, qué capacidades de producción tenemos, de qué tipo de alimentos, rompiendo con esos monocultivos y esas políticas, ¿no? A eso me refería yo, que en la transición la tenemos que hacer no solo la parte productora, sino todos, y crear otros sistemas alternativos. Lo que decías de estamos en las estructuras o no, las estructuras que se han ido creando estos últimos años por la parte productora, dices, con distintas vocaciones, pero con una sensibilidad, o que algunos creemos que se han creado dentro del sistema, pero para transformar el sistema, yo veo ahí, las veo débiles porque son estructuras que se han creado hace poco tiempo con muy poca base productora, o estamos muy pocas productoras en esas asociaciones, son muy débiles, de ahí viene el tema económico, pero si realmente se apuesta por un cambio, dinero hay, o sea, a conservas Virto, a conservas esto, a las congeladoras Navarra, les están dando un montón de dinero para la exportación y para mantener. Nosotros somos estructuras pequeñitas que se han creado con muy poca gente y en la que tampoco tenemos un dinero público para mantenerlas. Eso es de cara a lo público, ¿no? Como reto. Otro reto a modo de reflexión, en este diferenciarnos, o en esto de unir a la, o de acercarnos la parte productora a la sociedad, también me da miedo ese discurso que cada vez veo más, en que todos los agricultores somos iguales, todos los modelos somos iguales, el medio rural estamos unidos, todos lo hacemos bien, y veo ahí también como un peligro, y que un peligro a nivel político y a nivel social, en el que tenemos que diferenciar, tenemos que tener ese contacto con la sociedad, de diferenciar modelos, de diferenciar formas de hacer y demás, ¿no? Y creo que también en esa parte ya en plan ya más positiva de, bueno, pues está todo los trabajos que se han ido haciendo también estos pequeños en estos últimos años aquí en Navarra, pues en el manifiesto puede haber otro tipo de alianzas también en las que hemos concurrido y que tendremos que estar también ahí, ¿no? Está, pues eso, ahí a nivel europeo propuestas, ¿no? De que la gente mediante subvenciones tengan unas cestas o en sus casas o una subvención para que todo el mundo pueda comer justo, pero a la vez también ayudan a esa parte productora en ese modelo de la transición agroecológica a tener sus productos vendidos, vamos a decirlos, con una alternativa de diversificación de productos y a un precio también justo, ¿no? Reflexiones hay muchas. Otra de las estructuras que decíamos en Clenques, que digo yo, que son los mercados. Llevamos estos últimos, no sé, 4 o 5 años, ¿lo han hecho? Eso yo lo anoté en el tiempo. Son mercados, que es otra opción de compra, que en teoría, pues acercas también a la parte consumidora y tienes ese contacto y nosotros recibimos ese dinero, ¿no? O un precio justo por nuestros productos. Pero vemos también cómo tiemblan, pero por otro lado, por poner un ejemplo, el ecomercado de Pamplona, llevamos ahí varios años, no necesitamos mucho, más que un local, un espacio o una plaza, ¿no? Pero cuesta que se nos dejen en Pamplona o en Estella o que se, que se,
que se avance en esos mercados o se consolide, ¿no? Pero por otro lado, esta semana oyes que hay unas subvenciones de, ahora no sé decir en inglés, el Next Generation, ¿vale? Y que el Ayuntamiento de Pamplona pillarlas para trasladar el mercado o el mercadillo de Landaven. Dices, bueno, pero si probablemente haya una parte productora que estamos deseosas, sin dinero, no hace falta mucha inversión, es solo que nos dejéis las calles para estar ahí. No inventemos cosas raras para seguir moviendo no sé qué, ¿no? O para malgastar el dinero que existe. Y bueno, optimista soy y hay que juntarse y tenemos que estar más y nos tenemos que estructurar y realmente intentar cambiar entre todos todo, o nuestras formas de vida, ¿no? Pues sí, hay mucho camino por andar. Yo lo que veo es que a nivel de comercialización hay que extender la fórmula del Landare, de los ecomercados, a toda la comarca de Pamplona, acercarla al consumidor y a su vez replicarlo esto en el resto del territorio, como hacen en varias zonas de Guipúzcoa o como aquí en Vera, ¿no? Cuanto más asociadas, más cerca tengamos a tiendas para las personas asociadas o consumidoras, aumenta la venta y, por lo tanto, aumentará la producción. Luego hay también que relocalizar productos que se pueden dar aquí y no se dan, que los tenemos que traer de fuera porque aquí no existen, ¿no? Como hay escasez de legumbres, las bebidas vegetales, que es con los plátanos lo que más vendemos en Landare, se podían producir aquí, con productos de aquí, parte de ellos, no todos. Como puede ser arroz, almendra, avena, se vende muchísimo. Pero además es que los traen de Cataluña, que expolian allí zonas de agua y la diversidad, y tenemos que traerlos de allí porque aquí no se producen. En Granada lo hacen. Hay una empresa que se llama La Retornable, con productos de allí, y venden solo en Granada, en botella de cristal, y se llama La Retornable porque retornan la botella. Eso no se puede hacer si tú traes de 500 kilómetros el producto aquí. Y entonces ayudamos también a la reutilización de los envases. De otra manera, todo eso se tira, porque no vas a llevar Tetravix a Cataluña de vuelta, ¿no? Ni botellas de cristal vacías, pero si se produce aquí, sí. Y eso mejora también lo que es la parte productiva y la elaboradora, ¿no? Lo mismo con artículos de higiene y limpieza que también vendemos. Se trae todo de fuera porque aquí no se produce. Esto ayuda a reutilizar los envases de una manera más fácil, a la reducción de estos envases. Hay que potenciar también el granel. Aquí nos tienen prohibido, en España, el vender aceite a granel cuando en otras partes de Europa se hace. Y llevan productores de aquí aceite a otras partes de Europa y lo llevan a granel. Y nos dicen que por lo de la colza no se puede vender. La de residuos que producen las botellas de litro, de 5 litros, en plástico, en lata, en cristal. Todo eso se podía evitar. Y estamos en un mundo que estamos explotando envases y contaminando, cuando eso se podía evitar si a nivel de aceite, de vino, de leche, de todo tipo, lácteos, caldos, zumos, cervezas, kombuchas, miel, fermentados, se reutilizase como se hacía hace no muchos años. Y eso se puede hacer. Nosotros hemos consultado aquí al Gobierno de Navarra y dicen, no, el aceite no, el vino sí, el aceite no. ¿Por qué? Pues por lo de la colza. Pero si es que en unos envases superhigiénicos y cerrados que te trae, tú vas con un grifo, con tu botella y abres el grifo y te echas, cuando se acaba se lo lleva el productor y te trae una nueva. Eso es tan higiénico como que te lleves tú una garrafa de 5 litros a casa. Y no tienes que tirar el envase. Por ahí también, eso también es ayuda a la soberanía ecología, a la soberanía alimentaria. ¿Ya? Un minuto, Jesús. Medio minuto. Reflexión final y cierre.
Bueno, soberanía alimentaria también es saber hacer y hacer cocina en casa. Cocinar, embotar, fermentar, pan, quesos, aunque te hagan competencia. Huertos caseros en terrazas, compotas, un montón de cosas se pueden hacer en casa. Hace falta tiempo. Por eso también es bueno reducir las horas de trabajo. Ay. Muy bien. Pues muchísimas gracias a las tres por el esfuerzo y la, bueno, el tratar de ceñiros al tiempo. Yo creo que ahora eso, la idea es un poco pues poder abrir un debate para quien queráis hacer alguna intervención, pregunta, reflexión sobre este tema, ¿no?, que nos trae hoy aquí, de cómo poder articular, ¿no?, pues esta transición agroecológica y, bueno, pues tratar de poner la soberanía alimentaria en el centro, ¿no?, de las diferentes agendas para poder avanzar en este camino. Yo quería hacer como dos preguntas sugerencia, porque la primera es la siguiente. Ahí pone postcapitalista y eso es muy importante, creo yo. Cuando se lee el título no se sabe si es la transición ecosocial la que tiene que ser postcapitalista o si queremos algo posterior al capitalismo, pero bueno, no es esa la cuestión. La cuestión es que hay que hablar del lucro y de la estructura del lucro. Hay una gran confusión, yo creo, entre la gente, porque sobre todo en los últimos tiempos sí que en los medios importantes se ha tocado este tema de refilón, casi sin decir nada, porque luego no se habla de la estructura. La pregunta es, ¿desde vuestras organizaciones se ha planteado alguna vez hacer una comunicación pública lo más rigurosa, precisa y veraz posible sobre cuál es la estructura dominante del lucro, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando uno va a comprar a Mercadona o cuando compra en otras cadenas, corporaciones? ¿Y qué pasa cuando su fuente de alimentación son tiendas, cooperativas? ¿Qué pasa? ¿No se podría comparar estas dos estructuras de lucro? Porque, ya digo, no solo por la confusión, es que no se puede uno adherir siempre a esa tesis socialdemócrata típica de que, como todo el mundo es malo, hay que tutelarla y hace falta un Estado cañero, y sobre todo que mienta mucho o que oculte las cosas, ¿no? Yo creo que la gente somos mucho mejores de lo que dicen estas tesis. Y entonces la sugerencia sería que si no se ha hecho, porque igual se ha hecho, pero yo no me he enterado, que se hiciera un proyecto con plazos, con medios, con una planificación sobre cómo difundir luego los resultados, cómo realimentarlo, cómo interpelar con una herramienta así, no solo a los medios, sino al resto de las instancias sociales. Porque va a ser muy difícil, yo no sé si lo veremos, los que estamos aquí, las personas que estamos aquí, ese vuelco ese estado que pudiéramos calificar de postcapitalista. Digo esto porque hoy hay una persona del PSOE que ha dicho que lo que han propuesto de las viviendas de la Sareb es una cosa poscapitalista. O sea, se quedan tan anchos. Y bueno, esa era la primera cuestión. La segunda cuestión es, ya muy breve, si existe algún directorio de tiendas, cooperativas, asociaciones, donde esta lógica por la que se lucha impere. Es decir, tú te vas... Yo me he ido a vivir a Estella hace 3 años y sí que estoy encontrando algunas cosas, pero podría haber un directorio, ¿no? Accesible, quizás lo haya, porque esto sería muy, muy interesante, incluso
para publicitarlo entre el núcleo de gente con el que estás, familiares, amiguetes, lo que sea, ¿no? En fin, estas eran las cuestiones. Yo voy a... Como hay una pregunta que me he sentido yo directamente aludida, que era la pregunta, la primera, el comentario del poscapitalismo. Sí, cuando hablamos de transición ecosocial poscapitalista desde la economía solidaria, entendemos que la transición ecosocial que necesitamos ha de ser poscapitalista, precisamente porque necesitamos poner el foco en las personas y en el medio ambiente y no en los beneficios puramente monetarios, que el capitalismo es la única base y el único motor, ¿no? Y el crecimiento siempre ilimitado, ¿no? Que responda también a los límites biofísicos del planeta y del territorio. Diciendo esto y viendo a la última parte, la del medio, os la dejo a vosotras. Supongo que hay más repositorios, o no sé cómo lo has llamado, catálogos en los que aparezcan entidades de este tipo. Nosotras como REAS, las entidades de economía solidaria adscritas a REAS, pero sabemos que siempre hay muchas más otras entidades que trabajan con valores de economía solidaria, que en este sentido sí, efectivamente está muy de moda llamarlos poscapitalistas, y si me dices que ayer mismo alguien del PSOE ya utilizó esta palabra, pues nada, habrá que buscar la siguiente... el siguiente ¿no? palabra para definir lo que nos identifica, ¿no? Porque ese es uno de los grandes problemas con el greenwashing y el capital, ¿no? Que siempre se apropia de lo que no es suyo para disfrazarse, ¿no? Bueno, si ya me dices, no, ya nos seguiremos inventando la terminología necesaria. La cuestión será que se nos entienda, que esa ya es otra cuestión. Pero sí hay algunos en este sentido, por lo menos en Navarra, y allí encima de la mesa son morados y los tienes a tu disposición. ¿El resto de las preguntas? Economía ecológica, ¿no? De el impacto que hay detrás de cada compra, ¿no? A nivel ambiental, social, económico, esa era la pregunta. Sí. No sé, bueno. O sea, sí que existe, y esto después si queréis vosotras me complementáis, sí que existe, sobre todo, digamos, por parte de movimientos sociales, movimiento ecologista, ¿no? Movimiento internacionalista, etcétera, análisis sobre el impacto, ¿no? De las transnacionales en los territorios, quién está detrás, ¿no? De bueno, pues de los grandes capitales, de la gran distribución, de el acaparamiento de tierras, etcétera, ¿no? Si eso existe a nivel de Navarra, si se ha hecho, aparte de estudios puntuales, ¿no? Pues creo que no se ha hecho como... Y desde luego sería súper interesante y es todo un... Bueno, pues algo, ¿no? Que poder hacer, profundizar y de alguna manera socializar, ¿no? Porque es verdad que los impactos, ¿no? Pues los podemos conocer, pero cuando los analizamos detenidamente, ¿no? El impacto del lucro, pues es mucho más fácil también poder, digamos, llegar a la población, ¿no? Y no sé si vosotras conocéis algo así que se haya hecho, ¿no? Como quién está detrás del lucro agrario, ¿no? Y alimentario. O sea, yo no conozco en Navarra un estudio objetivo que nos dé los números más allá de lo que mil veces solemos comentar y saber, ¿no? Es decir, cuando entra una gran superficie, cuando entran los diferentes eslabones de la distribución, los porcentajes que quedan o no, yo creo que ahí puede haber un estudio o no. Nosotros en Ecoalde, por ejemplo, con uno de los elementos que nos encontramos justo es ese, es decir, desde nuestra humildad, desde esa humilde, el primer elemento que ponemos, a veces incluso no como argumento justo es ese, es decir, definir qué eres. Es decir, cómo fijas tú los precios, en base a qué, y ser transparentes a ese nivel. Otra cosa es que a veces todos necesitaríamos, al menos en nuestro caso también, pues más recursos para poder,
para poder hacerlo de manera más potente, quiero decir, ¿no? Que traslades y decir, no. Se suele decir, ¿no? Es decir, al final, antes hemos hablado, tú como consumidor vas a decir dónde compras, por lo menos ten la información de lo que haces. Esa propia información es muy compleja. Nosotros nos encontramos que sí, lo puedo comentar aquí o cuando vas, pero es verdad que tenemos ese reto también, ¿no? Cuando digo Ecoalde, entiendo que todas las estructuras que nos situamos un poco... Yo quería aprovechar un poco para incidir en la primera pregunta, en la primera exposición, ¿no? Que se ha planteado por las dos partes, y es... antes os he dicho que Ecoalde está participando a nivel estatal con otras organizaciones donde estos estudios se empiezan a hacer desde la parte de la producción, por lo menos. Yo echo en falta e interpelo, digo, porque luego la realidad es que no llegamos. O sea, yo a veces tengo la sensación que yo no soy productor, ¿eh? Yo no me voy a... Pero a la parte productora se le plantean hipótesis o preguntas que la parte productora no las puede responder. Un ejemplo, yo, como hablábamos con Miriam, nosotros el año pasado tuvimos con ayuda pública hicimos un estudio sobre si Ecoalde tuviera suficiencia para abastecer hipotéticamente no sé cuántos miles de alumnos, ¿me explico? Es decir, la parte productora se tiene que gastar no sé cuántos miles de euros en hacer ese, o sea, estamos un poco en esa locura, ¿no? Con esto lo que quiero decir es, si hemos concretado hacia dónde vamos, yo creo que esos diálogos nos abren puertas y nos abren necesidad de estudios de tal, donde esta historia creo que deberíamos coordinarnos de manera mucho mejor. Estoy expresando, es decir, porque yo como parte productora, claro que necesitamos no sé cuántas necesidades, pero soy consciente que la consumidora también, pongámosla, ¿no? Es decir, yo es un poco a mí lo que me gustaría interpelarnos a todas las partes, ¿eh? Es decir, si sabemos hacia dónde y estamos aquí, pues joder, si los eslabones están claros, y esos los podemos más o menos estudiar. ¿Qué supone, qué no supone para luego interpelar, para luego hacer pedagogía de ellos, para luego... O sea, nosotros cuando nos preguntaban, es decir, la parte de productora, ¿no? Es decir, qué cosa más bonita, yo siempre pongo el tema de Jesús. Yo me acuerdo de Jesús Aranda, pues uno de los productores de Ecoalde, que decía, joder, mi sueño hace 25 años era que mis productos ecológicos estuvieran en las escuelas, ¿no? O que entraran al Hospital de Navarra. Yo también quiero ser positivo en ese sentido, es decir, vale, desde la humildad, pero se están dando pasos. Yo creo que con eso también quiero decir, ahora lo que hace falta es mejoremos, seamos más eficientes, pero la dirección la tenemos y herramientas también, mejorables, pero que funcionan. Entonces yo creo que lo que nos falta es determinar qué nos hace falta y buscar la viabilidad, buscar quién puede responder a esas necesidades, pero quizá centros de estudios aquí en Navarra necesitan saber los productores qué necesitamos y quizá no lo saben, porque ese diálogo... no está siendo suficientemente fluido, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, sí que hay que ir afinando mucho todos estos procesos y nosotros estamos en reuniones, hemos tenido un par de reuniones, vamos a tener próximamente más, para ver cómo aumentamos la colaboración y hacemos todo este proceso de producción, elaboración y comercialización pues más eficaz y que llegue a más sitios, ¿no? Sin cargar mucho en las estructuras, lo económico, ¿no? Y ahí estamos. Y yo creo que costará más, menos, a veces daremos más pasos, menos, pero que tenemos un camino que andar y que puede ser muy positivo. Y ahí estamos, con esas ganas. Por otro lado, en cuanto a lo del poscapitalismo, pues no sé si ahora se ve todo como muy lejano, ¿no? Pero en el mundo las circunstancias cambian a veces muy rápidamente y nunca se sabe. Pero si se diese esa situación, que nos viésemos en un poscapitalismo, no es lo mismo llegar con las manos vacías, sin experiencias, sin estructuras, que llegar con unas experiencias a nivel de producción, de elaboración, de comercialización, y no solo en la alimentación, sino en la energía, en un montón de procesos, ¿no? Entonces sí que es importante ir trabajando eso, porque eso nos puede ayudar a que si hay en un momento dado un cambio, no estemos con las manos vacías, sino que tengamos una experiencia, que no estemos huérfanos de experiencia, sino... Y yo creo que sí que es importante, lo que se trabaje ahora puede servir, por supuesto, en un futuro, en pos o en capitalismo o en poscapitalismo.
¿Querías comentar algo? O Yo estoy con el poscapitalismo y demás, que me parece muy bien, mirando así más ahí. Pero no he dicho yo, y en estos momentos, el año pasado veíamos lo de la sequía y demás, y estamos viendo si cebollas o no. Yo la primavera pasada estaba pensando, sin haber conocido el verano aquel caluroso, si tendría leche o no tendría leche. ¿Sí? Yo no, las ovejas, pero... pero bueno, ahí... Y aguantamos el año con toda la subida, que no hemos hablado nada de eso, de las materias primas y tal, hemos aguantado. Y en el invierno, cuando llegó el invierno, decíamos, un año aguantaremos, hablando entre otras productoras y más, un año aguantaremos, no sé si aguantaremos más, pero veíamos como ese año como un año excepcional. Esta primavera, que no ha llegado la primavera, acabamos de empezarla, yo creo que estamos bastante preocupados, bastantes productoras. La parte consumidora no le veo nada preocupada de si va a haber comida o no va a haber comida. Sí, traeremos de no sé dónde, pero no cambiamos los hábitos. Eso es lo que me preocupa. No cambiamos. Y aguantaremos, o lloverá o no lloverá en el mes de mayo. Si no llueve en mayo, esto va a ser la leche. Pero ni soberanía alimentaria, ni extinción, ni poscapitalismo, ni nada. Extinción, es lo que veo yo. Quizás la... No sé si tenéis alguna otra intervención, algún comentario... Yo sí tengo una pregunta que además ayer en la charla de ayer quería poner en valor también toda la importancia de devolver la vida y quitar mitos también sobre la ruralidad, ¿no? Y la importancia de mantener pueblos vivos para tener tierras vivas y fértiles que nos puedan alimentar y cómo, bueno, de alguna forma las ciudades en un futuro distópico, que no sé si será, cuán de real será, pero seguramente parte de cierta o tenga, pues no son más que, bueno, pues especie de lugares abandonados o de cementerios directamente, ¿no? Pero tratando todos estos temas y cuando una ve además como las leyes de emergencia climática que se han, ¿no?, en determinado momento, hace un año o dos, el Gobierno de Navarra declaró la emergencia climática, se hizo la Ley de Emergencia Climática y Transición Energética y se ha criticado mucho también, bueno, aparte de que en su momento también se criticó por no ser lo suficientemente ambiciosa, al mismo tiempo además esa poca ambición se ha quedado en su mayor parte sin desarrollar, ¿no? Y bueno, no voy a entrar también en otras normativas que seguramente ya habrá tiempo de ello mañana, ¿no?, que tiene más que ver con las macrogranjas y todos sus impactos, ¿no? Pero hablando de esto, cuando vemos que tenemos una clase política que obvia y quita de encima de la mesa las que podrían ser soluciones a lo que ya sabemos que de alguna forma va a pasar y que a mí también no deja de llamarme la atención, ¿no? Como la parte productora evidentemente está muy preocupada por la situación y en cambio la parte consumidora en su inmensa mayoría pues parece, oye, pues que efectivamente la comida crece en las baldas de los supermercados, ¿no? Y no se le da la importancia necesaria. Entonces, mi pregunta es, ante una población que parece que no se quiere enterar y unos poderes públicos que obvian y disfrazan las soluciones, ¿cuáles son los caminos, aparte de, evidentemente, de ponernos en contacto, pero cuáles son esos caminos que a las personas que por estar directamente implicadas o por lo que sea, nos quedan? O sea, ya sé que varitas mágicas no tenéis ninguno, pero bueno, yo sí que quiero hacer como esta reflexión, ¿no? Cuando parece que se está viendo... No me quiero poner catastrofista, ¿no? Pero cuando se está viendo parte del desastre, o me pongo, se está viendo este desastre, se está oyendo, se está oliendo y no, aquí no hay más ciego que el que no quiere ver, y unos por intereses y otros porque si no arramplamos con todo y nos llenamos los armarios de rollos de papel higiénico, ¿no?
¿cuáles son esos posibles caminos o esas vías que sí se pueden hacer, si es que las hay, que igual no las hay? Pero yo quería plantear esta duda existencial que me corroía. Yo creo que por lo que dice Marian es... Marian Melioso. Lo que sí hay que hacer es un replanteamiento de la política del uso del agua, ¿no? En una época de sequía habrá que ver si se utiliza bien o es mejorable. Y yo creo que con tanto pantano y tanta regadío, cosas que antes se producían en secano... Algo se podrá aminorar, mejorar dentro de esa sequía, aparte de que se tomen otras soluciones para que no haya sequía, pero yo no lo sé eso. Pero dentro de lo poco que haya o lo que haya, habrá que hacer un cambio de política de agua, ¿no? Se gastará igual agua en macrogranjas y se contamina, pues habrá que ver todo eso. Se está viendo, pero habrá que dar... caña por ahí, porque si no... Yo ahora, que tal y como voy, va a sonar una burrada, ¿eh? Estamos a un mes de elecciones y creo que ninguno lo pondrá porque no es nada popular, pero ya habría que plantearse el riego de los jardines públicos en los ayuntamientos, en las ciudades, como por lo del agua, ¿eh? Y nos tenemos que plantear muchas más cosas y tendría que haber... Y de eso la parte política no va a hablar, pero la sociedad tampoco. Dentro del capitalismo que habla este señor y del sistema en el que estamos, parte del sistema es que estemos atontados y hemos entrado de lleno ahí y no nos movilizamos. Y hace y deshace quien hace. Quizás así una reflexión, bueno, que ayude cuando hablamos de necesidades. Creo que ahora mismo uno de los grandes retos es volver a vincular a la población, ya no solo emocionalmente, sino a nivel de conocimiento, con el entorno y con el mundo rural. O sea, realmente lo que está pasando es kafkiano, ¿no? O sea, es kafkiano la situación que estamos viviendo y eso, que se viva con absoluta normalidad, ¿no? Que solo se viva con angustia y desesperación desde la gente que vive en el campo o en el mundo rural, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que desde, pues eso, entornos, me da igual, urbanos y desde diferentes sectores, o sea, no esté en la agenda, o sea, en la primera portada, ¿no?, de los periódicos continuamente, decir, es que ¿cómo nos vamos a alimentar en un futuro cercano? Tenemos escasez de agua, pero el agua que se está utilizando en la agricultura, por ejemplo, el agua del Canal de Navarra, se está utilizando más de la mitad para regar maíz, en gran parte transgénico, que está yendo a macrogranjas fundamentalmente de ganado intensivo que mayoritariamente se está exportando, ¿no? Y es un suma y sigue, ¿no? Lo que comenta Miriam del agua, evidentemente, con la que está cayendo, ¿no? Seguir apostando por modelos de jardinería, ¿no?, basados en un ingente consumo de agua, evidentemente la jardinería en entornos urbanos es fundamental, pero obviamente tiene que haber otros modelos de jardinería, ¿no?, sostenible, ecológica, con bajo consumo de agua, etcétera, ¿no? Y yo creo que el gran reto que tenemos es poner eso en la agenda social y mediática, la necesidad de la toma de conciencia para alimentarnos en un futuro muy cercano y los impactos de este sistema agroalimentario que no va a ser prorrogable, ¿no?, y que además tiene pues unas consecuencias infinitas a nivel de vulnerabilidad, como hemos visto hace solo 3 años con la pandemia, ¿no?, cuando hubo una alarma de desabastecimiento, perdón, y vimos la vulnerabilidad que teníamos si no llegaba la comida y se cerraban, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de ese abastecimiento, ¿no? Si no apostamos por una relocalización del sistema agroalimentario, por una relocalización de la producción, por diversificar, o sea, porque además pues tenemos la suerte de estar en un territorio que tiene un enorme potencial a nivel productivo, ¿no? Desde pues tierras de, bueno, pues zonas de monte, de pastos forestales, zonas de secano, zonas de regadío,
pero es surrealista que en Navarra no se produzca, por ejemplo, leguminosa, o sea, que sea algo residual, ¿no? Cuando la leguminosa es pues una de las principales fuentes alimentarias, ¿no?, para la población y que además tiene menos impactos, ¿no?, y que podría alimentarnos. En este sentido, en la radiografía de la soberanía alimentaria hacíamos una comparativa de qué es lo que se producía y qué es lo que se consumía en Navarra, ¿no? Y lo que vemos es que en Navarra fundamentalmente eso, se produce cereal, que fundamentalmente, insisto, pese a lo que nos se diga mayoritariamente, va para la ganadería intensiva, y forrajes que van para la ganadería intensiva en detrimento de la pérdida de diversificación, ¿no? Yo le sumaría la parte, igual hablo encima desde mi falta de conocimiento tan profundo en la parte más de la producción, ¿eh? Pero igual nuestra experiencia, como nos toca el tema de restauración colectiva muchas veces, nos encontramos en la realidad que a nivel local, quiero decir en general, no hay conocimiento de cómo operativizar un sistema alimentario a nivel local o relocalizado. Es decir, ya no solo desde la perspectiva de la propia producción, sino desde la logística integral, me explico. Es decir, yo creo que pasa por, tenemos una Nafarroa que es diversa en todos los sentidos, contamos con unas condiciones que en otros sitios, no digo que sean buenas, pero que seguramente mejores que otras, y yo creo que no hay experiencias, no hay formación, no hay maneras de dar saltos para hacer en el ámbito local este tipo de cuestiones que estamos hablando. Y hablo sobre todo de la fuerza del municipalismo en Navarra histórica. Yo creo que ahí hay mucho por hacer, porque vemos que en el gobierno, pues por desgracia, pues esos eslabones siguen donde están, ¿no? Creo que es una de las alternativas donde se tienen que dar, pero para que el municipalismo sea real, yo desde nuestra experiencia nos hemos encontrado con compañeras de CEPAEN, técnicas, ¿no?, que se han encargado en los últimos años de programas para introducir la alimentación ecológica en colectividades y demás, es que en la administración no hay nadie que esté preparado con el tema de la alimentación. No hay. No hay, no se sabe cómo hacer eso. Es decir, puede haber una disponibilidad, puede haber, pero, y ya no solo como, sino son cuestiones básicas de menú, de estándares, de analizarlos, todo este tipo de cuestiones que nos engloban a toda la parte, ¿no? Y que al final, y hablo de generar, ¿por qué no?, recursos compartidos en los pueblos, cocinas compartidas, cocinas sociales. Si todos los ayuntamientos tenemos unos servicios básicos que pueden ser de personas que llevamos a casa, ¿para qué cada uno y no sé cuántos catering? Vamos a localizar los recursos que tenemos en los pueblos, vamos a analizarlos, vamos a ver las potencialidades. Yo soy de Ansoain, yo en Ansoain no tenemos producción, estamos rodeados, tenemos un poco de Nézcava, todo lo demás es casa. Pero tenemos unos recursos suficientes para dar el salto en la parte del consumo, quizá. Y cómo hacemos que en diferentes servicios todo eso está por hacer. Está por hacer y ya se está, o sea, está por hacer, creo, pero aquí en Navarra sabemos hacerlo ya. Por A o por B nos ha tocado a pequeña escala, si se quiere, y eso no va a pasar si luego no hay una apuesta grande. Pero yo sí creo y espero que las administraciones más pequeñas, a nivel de comarca, de pueblo y demás, estén dispuestas y se hacen propuestas claras. Se están dando en alguno de los casos y ahí el papel pues, de la Federación Navarra Municipios y Concejos puede ser un... Bueno, no lo sé, habrá que ver luego las voluntades que existen, pero es lo que toca. Es lo que toca, quiero decir, porque yo ahí soy optimista, digo, el contexto no nos deja otra. O sea, no nos deja de una forma o de otra, la crisis va a ser tan contundente que normalmente eso, bueno, puede ser para rematar la que ya teníamos, que también la puede ser, pero quizá también es momento de oportunidad, ¿no? Cuando la gente se empieza a interesar de... Y yo creo que hay condiciones para hacerlo, e incluso para hacerlo, aunque parezca triste nuestra experiencia, es el precio, el ecológico, no. Se pueden replantear los menús, se pueden replantear donde las personas no tengan esa carga por encima, se puede hacer de mil maneras para poder llegar a hacer, y en este caso, dar una alimentación suficiente a otros niveles, dando igual cuál es la circunstancia de esa persona, de esa familia, por lo menos una o dos veces al día y demás. Todo eso ya lo estamos haciendo a pequeña escala. Esa es la otra parte, yo creo que decíamos. Si todo unimos a todos los demás, hostia, la potencialidad está ahí. Luego, habrá que tocar la campanita pues para ver si alguno y alguna hace caso, porque luego los recursos son los que son. Pero creo que experiencia y cómo saber hacerlo lo sabemos. Creo que es importante.
Sí, sí, a nivel, hasta ahí está bien, pero cuando llegas a la parte esa municipal y empiezan a mirar desde esa mirada de la soberanía alimentaria y de los productores, van a empezar a mirar y no tienen productores y no tienen producto. Y si hay productores, tienen un producto o dos. Tienes que ir abarcando, tienes que ir, no solo esa incidencia de los de voluntad política de la acción municipal, sino va más allá. A nivel municipal se pueden hacer muchos cambios que afecten en positivo a la parte productora, pero hay que ir también un poco más arriba. Hay que trabajar para que exista esa parte productora, pero a día de hoy es triste que dependamos de no solo de la voluntad de los municipios, sino de bastante más arriba. ¿Más? ¿Alguna preguntita? ¿Alguna aportación? Bueno, mañana vienen a hablar sobre, viene Belén Ausejo a hablar sobre de, ¿cómo es? De Vichy. Mañana hay una mesa muy vinculada a esta propuesta del foco, pues más en la defensa del territorio. Pero esto ya yo creo que quien mejor lo va a contar es Yune, ¿no? Te decía, no, sin, sí, la verdad es que sí, bueno, dos damos por cerrada la mesa, así digo porque es, si me voy a poner a presentarla, ¿sí? Mira, Esker, pues nada, que sí, que me parece súper importante y estáis además justamente los sectores para la soberanía alimentaria en Nafarroa, ¿no? Es súper importante, súper necesaria, en estos momentos además es lo de las multicrisis y estas cosas, ¿no? Y es que desde los productores, consumidores, las centrales donde se juntan y tal, es que me parece súper importante, ¿no? Y el análisis y lo de los mercados cercanos, ¿no? El que, o sea, es que es totalmente distinto tener el mercadillo en Landaben que como estaba el rastro de la chantrea. O en medio de Carlos III, me da igual dónde, ¿no? Tener esa venta directa y que el ir a comprar un producto bueno y cercano es una fiesta, además, porque lo haces al final, voy a pasar el domingo, hago actos culturales y haces una vida más comunitaria, ¿no? Y es el eso, ¿no? Es necesario, o sea, el modelo en el que estamos no es que se lleva la pasta cuatro y los productores, ¿no? Esto, es que encima se nos cargan el territorio. ¿Cuánto nos cuesta? En dinero y en valor ecológico, que eso también es dinero, ¿no? El que el campo, el 70% del campo navarro esté dedicado a las macrogranjas, que, ¿con qué abonan y qué le echan a esa tierra, ¿no? Que va a acabar todo en los acuíferos, ¿no? Porque, claro, seguro que tiene unas condiciones bastante más bajas que si fuera para personas. Eso es en lo que le puedes echar a esa tierra, ¿no? Y al final te va a acabar ahí. ¿Qué son los digestatos que hace la fábrica de vacas de Caparroso en una empresa subvencionada por Next Generation, ¿no? La mierda que le sobra llena de nitratos, de medicamentos y de todo, que la juntan y dice que es súper bueno para la tierra, que después va a dar de comer a esas macrogranjas por todas partes, ¿no? Si ya hablamos de la deforestación del Amazonas con la soja transgénica, es una pasada, ¿no? Necesitamos esto, necesitamos la soberanía alimentaria en estos momentos. Es que es necesario lo del postcapitalismo. Claro, es que el principal problema para el planeta es el capitalismo. Si es que si lo más importante es el dinero, nos cargamos el planeta, ¿no? Y el exponencialmente, ¿no? De gasto y estas cosas, ¿no? Y necesitamos... Yo creo que con esto de Next Generation, hombre, es también entrar un poco en el capitalismo, ¿no? Pero ya que están con ese discurso de sostenibilidad, están chorreando de millones y millones de euros para todas, ¿qué haríais vos, todas vosotras y todos nosotros, qué haríamos con ese montón de millones para montar un sistema de soberanía alimentaria en Nafarroa, ¿no? ¿Cómo sería Iruña si el 50% de la verdura de la gente de Iruña se comiera en la cuenca y de la cuenca y alrededores y en ecológico ya te pasas, ¿no? Es que seríamos capaces de montar un sistema con un... Nos dicen, venga, os damos 20 millones de euros, 200 millones de euros, monta un sistema para Nafarroa, que sería la leche. ¿Cuánto nos cuesta tener este sistema? ¿No? Nos cuesta un montón. ¿Cuánta pasta le damos al campo para este sistema? Siempre se ha dicho, en el campo que se planta, se plantan subvenciones. Lo que subvencionas, lo planto, ¿no?
¿Cuánto nos cuesta hacer un modelo que sería socialmente súper justo, además, ¿no? ¿Cómo tendríamos a los jornaleros que nos vienen a hacer aquí las cosechas? Los tendríamos pagando bien, ¿no? Sería socialmente justo Nafarroa, el territorio sería totalmente distinto, ¿no? Volveríamos a eso. ¿Cuántas vacas hay pasando por Alzama ahora, no? Vas a comer cuajada, pero ya no quedan casi las vacas por los campos, ¿no? Es eso. Bueno, y eso. Pues de todo esto que estás apuntando ahora también, efectivamente, ¿no? Y a mí una vez me dieron un dato, no sé si es del todo cierto, y es que yo sigo teniendo una espina clavada con Aranzadi, ¿no? Y con lo que hace 10 años hicieron de ella, ¿no? Aranzadi hubiera sido capaz de dar de comer, no sé si eran a 20.000 pamploneses en un momento dado. Yo igual, que igual esto es una exageración, pero bueno, ahí lo dejo. Yo Aranzadi siempre lo saco a colisión, si puedo. Pero dicho lo cual, efectivamente, ¿no? Todos los proyectos que están poniendo y están atacando nuestro territorio y con él nuestra posible soberanía alimentaria, ¿no? Y de ello vamos a hablar mañana de Urbici, efectivamente viene Belén, que nos hablará de la situación de las aguas y los... de las cuencas del Aragón, del Arga y de otros tantos ríos que están ahora mismo contaminados de nitratos, que no lo dicen solo investigadores quizá privados, sino la propia CHE, ¿no? Tenemos también que va a venir Gochones en Oxeain a hablarnos de las macrogranjas, no solo quizá Caparroso, que es la más conocida, sino cómo vemos como que cada día se van pidiendo ampliaciones de macrogranjas que ya existen y nuevas macrogranjas, también mucho de cerdo y de pollo, ¿no? También se hablará de la ley de sanidad animal y de estas barbaridades que a veces las visten de verde desde los distintos gobiernos y parece que así son, pero cuando nos lo cuentan más de cerca nos damos cuenta que no es así. ¿Y a quién me estoy olvidando? Porque me estoy olvidando así. También van a venir de Neten, que es la Nafarroako Energia Eraldatzen, transformando la energía de Navarra, que juntan todas las distintas plataformas que hacen frente desde los distintos valles y pueblos a los grandes polígonos industriales de eólico y de solar, ¿no? Y esta energía, ¿dónde va? Todo este modelo energético del que ya hablamos las jornadas de economía solidaria el año pasado, pero que también forma parte de todo este tinglado. Y para terminar también, pues vendrán de Erdis Bizirik a contarnos también cómo en tierra comunal se pretende instalar una mina, ¿no? Porque cada vez el capitalismo no solo explota y expropia y es completamente, no es la palabra ahora, ¿no? Cuando es extractivista en el sur global, sino que ese sur global, nosotros ya hace ya un tiempo que hemos empezado a ser el sur global de quizá otro norte y formamos parte de esa cadena, ¿no? Mañana todas estas luchas se pondrán aquí también en diálogo. Y bueno, después ya nos vemos el viernes también en el Toki. Así que mila esker a todas, son las 20:58, estoy viendo en ese reloj. Aquí las amigas de Catacrack cierran a las 9, así que vayámonos yendo sin prisa pero sin pausa. Y mila esker etortzeagatik y por todo vuestro trabajo.